¿Crees posible vivir en un planeta más limpio, menos contaminado? Pues todavía muchos apuestan por este sueño, buscando acelerar las acciones para habitar en un planeta sano y próspero. Expertos de todo el mundo convergieron en una reunión internacional que tuvo como sede a la ciudad europea de Estocolmo. Cuba se unió a la cita luego de un largo proceso de preparación y consulta. ¿Cómo aportar a la dimensión ambiental del desarrollo sostenible a fin de acelerar el cumplimiento de los compromisos en el contexto de la década de acción? ¿Qué resultados en favor del desarrollo sostenible, incluida la recuperación tras la pandemia de coronavirus, compartió Cuba en la cita internacional? Sigue nuestro enlace en esta emisión, le ponemos al tanto. Se nos acaba el tiempo y es necesario actuar con urgencia. Estos retos son globales y debemos afrontarlos con una respuesta global que impulse la acción sobre el terreno. Así se expresó el ministro de Medio Ambiente y Clima y viceprimer ministro de Suecia, Per Bolund, cuando convocaba a las naciones del mundo a participar en la cita Estocolmo 50. El encuentro conmemoró los 50 años transcurridos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Exactamente 50 años después de que Suecia acogiera la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, el mundo vive en un contexto de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Estos temas precisamente ocuparon las sesiones de la conferencia Estocolmo más 50, donde las opiniones al respecto de los gobiernos, la sociedad civil, los jóvenes y el sector privado se hicieron escuchar por medio de los portavoces de cada uno de los países participantes. Estamos consumiendo a un ritmo de 1,7 planetas al año y si el consumo global estuviera al nivel de los países más ricos del mundo, necesitaríamos más de 3 planetas Tierra. Nos enfrentamos a una triple crisis planetaria, una emergencia climática que está matando y desplazando a más y más personas cada año. Durante las 4 sesiones plenarias y los 3 diálogos de liderazgo del evento medioambiental, centrados en impulsar acciones urgentes en favor de un planeta sano para la prosperidad de todos, los ponentes hicieron hincapié en la necesidad de transformar la economía global y la relación de la humanidad con la naturaleza. Existe un profundo sentido de urgencia a nivel global que requiere que todos los actores amplíen la acción colectiva para lograr los objetivos de desarrollo sostenible en sus 17 pilares. Cuba, por su parte, fue una de las naciones escogidas para realizar las consultas previas a la cita. Por tanto, su representante en la conferencia, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, pudo presentar una sólida intervención con todos los resultados acumulados durante el proceso previo. En sus palabras, la titular del SITMA abogó por una nueva gobernanza ambiental que permita enfrentar el desafío de proteger a los seres humanos y el planeta. Recordó el aumento del 1% de la pobreza extrema en 2021 y pidió el fin del consumismo para así emplear la tecnología en pos de sanar el planeta. Ana Lilian González, Cubavisión Internacional. Pero este encuentro de junio de 2022 tiene su origen en la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, acontecida también en Estocolmo, pero en 1972. Se considera el primer paso hacia el desarrollo del derecho ambiental internacional, pues en aquella ocasión se documentó la importancia de un medio ambiente sano para las personas y se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Según afirman algunos especialistas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, fue la primera conferencia mundial en hacer del medio ambiente un tema importante. Los participantes adoptaron una serie de principios para la gestión racional del medio ambiente, incluida la Declaración y el Plan de Acción de Estocolmo para el Medio Humano.
En la cita se posicionaron las cuestiones ambientales en el primer plano de las preocupaciones internacionales, marcando el inicio de un diálogo entre los países industrializados y en desarrollo sobre el vínculo entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua y el bienestar de las personas de todo el mundo. Años después, Cuba pronunciaba su postura en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Brasil. Esta era la postura de muchos y sus principios a favor de la igualdad y el cuidado del medio ambiente. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. 50 años han pasado desde la conferencia que en Estocolmo se dedicara al cuidado del medio ambiente. Mucho ha cambiado en cuanto a políticas y estrategias, pero persiste el llamado a priorizar ante todo la protección del planeta, la casa de todos. Leonardo Ferrer Llopis, Cubavisión Internacional. Y a propósito del tema, ya se une a nuestra conexión la licenciada Jessica Fernández Casañas, quien es jefa del Departamento de Cambio Climático de la Dirección General de Medio Ambiente, precisamente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Bienvenida, Jessica, Enlace Cuba. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, encantada de poder compartir con el programa y con el público todo lo que hemos estado realizando a propósito de la consulta nacional Estocolmo más 50 y todos los resultados, desafíos y por supuesto, promesas también que tenemos en cumplimiento de esta consulta y de todo lo que hemos estado logrando en este periodo y en esta jornada a propósito de esa celebración. De hecho, Jessica, algunos especialistas presentan la idea de medio ambiente como un concepto en construcción. ¿Cómo, digamos, que lo asume Cuba en este sentido? Bueno, nosotros no lo vemos como un proceso o un concepto en construcción, más bien ya desde 1997, la ley 81 de Medio Ambiente del CIMA y de Cuba, ¿no? Establecía un concepto de medio ambiente. Es un concepto que a su vez ha sido rescatado recientemente en la nueva ley que fue aprobada por el Parlamento cubano y está también a su vez incorporando dentro de ese concepto todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de los Recursos Naturales, el medio ambiente, que integra toda esta relación entre la sociedad, las instituciones, los regulatorios y la interacción también humana con esos recursos naturales, dígase minerales, renovables u otros, ¿no? Que es un concepto complejo, pero que sí ya tiene desde nuestra concepción nacional un trabajo y una formulación que nos da la medida de poder avanzar en él y poder cumplir también dentro de lo que destaca nuestra Constitución de la República, de garantizar un medio ambiente sano y equilibrado, pero ya desde el punto de vista conceptual mucho más abordado, trabajado, ya le digo, hay experiencia en poder trabajar con este concepto. En este sentido, Jessica, grandes desafíos como pueden ser el hábitat, la contaminación, la degradación de los suelos, pues pesan sobre el medio ambiente. ¿Cuáles son las variables o escenarios desafiantes específicamente para Cuba? Bueno, esa es una pregunta que también formó parte de esta consulta nacional y por la que nosotros estamos rigiendo también el trabajo nacional. ¿Qué hacer para tratar de remontar esas barreras, esos desafíos que tiene Cuba para ir resolviendo su problemática ambiental? En este caso, muchos de ellos están asociados al conocimiento de la población, al empoderamiento de las propias personas para resolver los problemas ambientales y climáticos y poder mitigar esos efectos negativos. Ahí, bueno, resulta muy interesante cómo la población, cómo las personas, las instituciones estuvieron también
diciendo cómo empoderar a estos nuevos actores económicos en la solución y en el aporte a la problemática ambiental. No solamente el desarrollo económico y social del país, sino hacerlo a través de tecnologías, a través de acciones que sean, por supuesto, mucho más sostenibles, amigables con el ambiente. Y eso en general han sido principalmente esos desafíos más fuertes, ¿no? Los impactos del cambio climático, los temas económicos financieros que nos limitan, el conocimiento, la percepción de la población, y son también cuestiones en las que tenemos que seguir profundizando y dándole respuesta en estos próximos momentos, una vez concluida esta consulta de Estocolmo Más 50. Siguiendo el protocolo establecido para esta reunión Estocolmo Más 50, se realizó también una consulta nacional en Cuba con varios actores. ¿Quiénes participaron, digamos, en esta consulta cubana y cuánto aportó a la presentación final de Cuba una vez allí en el evento? Bueno, como ya hemos más o menos conversado hasta este minuto, ha tenido una participación amplia de nuestra sociedad, de nuestras instituciones, de la sociedad civil, instituciones científicas que han estado aportando constantemente en esa consulta que, aunque ya concluyó, nosotros no lo damos como un proceso cerrado, ¿no? Sino más bien un proceso que debemos retomar con una periodicidad mucho más amplia. Nos ha servido de experiencia para poder buscar otras herramientas, otras alternativas de poder interactuar con la población, de poder interactuar con nuestras propias instituciones sobre temas emergentes como es el contexto pospandemia. Dentro de esa gama de instituciones que estuvieron participando con nosotros, recogimos disímiles opiniones. Lo tuvimos a través de encuentros presenciales, pero también a través de esa vía virtual, que es lo que nosotros también queremos seguir explorando, ¿no? Y poder tener mayor interacción con todo el público. Y a partir de eso, bueno, se tomaron en cuenta recomendaciones, se hizo un informe nacional que fue el que se presentó a ese encuentro internacional de Estocolmo y por el cual también tuvimos un informe a lo interno del país para poder trabajar en base a esas recomendaciones que nos hacía la sociedad civil, los nuevos actores económicos, propuestas que, por supuesto, nosotros vamos a ir en dependencia de las políticas ya aprobadas, de esta nueva actualización de la ley, vamos a ir retomando, incorporando y hacer partícipe a toda la población y a las comunidades, sobre todo esos grupos vulnerables, de esa construcción conjunta, de buscar soluciones conjuntas, que es lo que queremos, para que en realidad el medio ambiente, que es lo que lo recoge todo, hasta las propias personas en esa interacción, sean parte, por supuesto, de ese cambio positivo con la naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, por unirte a nuestro enlace. Nosotros seguimos aquí en Enlace Cuba abriendo otras ventanas informativas. Recientemente fue aprobada en el Parlamento cubano la Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. La normativa se deriva de las políticas establecidas en ese ámbito, de un amplio proceso de consulta y de las opiniones recibidas de los diputados y de la población. Del tema le ampliamos. Antes de la aprobación, la Asamblea Nacional del Poder Popular publicó en su sitio web oficial el proyecto de ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente a disposición de la población, con el objetivo de promover la participación ciudadana en un proceso legislativo. Ese fue el primer paso. Esta propuesta de normativa estableció los principios y las normas básicas que regulan las acciones del Estado, de los ciudadanos y de la sociedad en general para asegurar la implementación y el fortalecimiento del sistema de los recursos naturales y el medio ambiente. Entre los objetivos específicos de la ley figuran garantizar las bases y condiciones para el ejercicio pleno del derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado, así como establecer los principios y las obligaciones que orienten las acciones de las personas naturales y jurídicas en materia ambiental, que incluyen los mecanismos de coordinación para una gestión ambiental eficiente. De igual forma, establece el marco institucional para la protección del medio ambiente y asegurar la conservación, protección y uso racional de los recursos naturales.
Además, potencia el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en función de contribuir a la solución de los principales problemas ambientales y perfecciona el sistema de defensa civil para la reducción de desastres ante peligros de origen natural, tecnológico y sanitario. Se trata de una norma moderna que actualiza conceptos y los desarrolla en función de la garantía de educación ambiental, mediante un pensamiento analítico y crítico con enfoque interdisciplinario y transdisciplinario. Hoy podemos afirmar que Cuba cuenta con una nueva ley sobre el sistema de recursos naturales y medio ambiente, después de que el proyecto presentado por la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, fuera aprobado por los diputados de la Asamblea Nacional. El nuevo conjunto de normas sustituye a la Ley de Medio Ambiente de 1997. En la redacción de la ley participaron expertos de varios ministerios, entre ellos el de Energía y Minas, Agricultura, Industria Alimentaria, Transporte, Turismo, Trabajo y Seguridad Social, Construcción y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Pero, ¿cómo transformar lo dispuesto en una norma jurídica en acciones? Le mostramos algunos proyectos que han transformado realidades concretas en Cuba, de la mano del Observatorio Científico. Ciclo Ecopapel es una iniciativa no estatal y básicamente lo que hacemos es realizar papel reciclado a partir de desechos de papel que pueden donar a algunas empresas, emprendimientos, también donan algunas organizaciones no gubernamentales e incluso empresas estatales y actores de la comunidad. Hacemos papel reciclado con cero químico, es decir, utilizamos agua de lluvia, utilizamos también energía renovable a partir de paneles solares y la finalidad de Ciclo, a la par de generar un beneficio económico o financiero, también es preocuparnos por el medio ambiente y generar también una cultura limpia y una cultura ambiental sostenible a partir del reciclaje. Uno de nuestras metas es educar en torno a cómo hacer, así dice nuestro eslogan, un mejor papel. Y por otra parte, se hace necesario en muchas ocasiones buscar alternativas para adquirir la materia prima. Se hace necesario también buscar estrategias de promoción para valorizar que el trabajo que se hace es ecosustentable y cuál es la importancia de reutilizar este papel. Por ejemplo, la cantidad de árboles que se dejan de talar si uno reutiliza o recicla el papel que muchas veces desecha, pues desde la comunicación es necesario también decir o hacer partícipe a las personas que van a adquirir estos productos hechos con material reutilizado o con material reciclado. Y la conciencia, sobre todo, la generación de una conciencia a pequeña escala de que hay otra manera de hacer las cosas sin despilfarrar, sin desaprovechar los recursos que ya tenemos, y eso nos permite en muchas ocasiones hacer que las personas pues lo repliquen también a partir de esta misma filosofía verde. Varias investigaciones científicas avalan el trabajo de la Agencia de Medio Ambiente de Cuba desde que fue fundada en 1995. Sobre algunas de las iniciativas para la adaptación ante el cambio climático y otras acciones sostenibles, comenta una de sus especialistas. ¿Cuáles son los riesgos para los escenarios más vulnerables en Cuba ante el aumento del nivel del mar? ¿Cómo impactaron en el entorno los incendios y huracanes de los últimos años y qué proyectos se pudieran fortalecer para mitigar y adaptarnos al cambio climático? Han sido cuestiones fundamentales para la Agencia Cubana de Medio Ambiente durante sus 27 años de trabajo. Brindamos datos específicos con los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo hoy que nos está sucediendo en los diversos programas que desarrollamos. De cara a los desafíos actuales, la agencia impulsa proyectos que provoquen sistemas de producción alimentarios más sostenibles a partir de incentivos económicos que permiten incluso cerrar ciclos en las cadenas de suministro. Tierra Brava, una finca ubicada en el municipio de Los Palacios, que hace más de 5 años
trabaja en manejo sostenible de tierra y hoy brinda un servicio de producción de frutales, y estas producciones hoy ya están con un ciclo cerrado de venta, dando esto la capacidad de fuentes de empleo fundamentalmente a personas que viven en esa localidad. Otro de los temas esenciales para los especialistas es cómo se puede prevenir ilegalidades que afecten los recursos de la flora y la fauna en el país. Estamos desarrollando toda una estrategia de comunicación en crear una mayor cultura en nuestra población también, que permitan darle la importancia que tienen algunas de nuestras especies, que son endémicas exclusivas para Cuba y que no entrarán en la comercialización, sin embargo están y han estado en peligro por la venta ilegal de estas especies, tanto terrestres también como marinas, como de la flora y la fauna. Aunque desde las investigaciones científicas varios resultados ya se aprecian en el archipiélago cubano, muchos son los retos que acompañan todavía a la Agencia Cubana de Medio Ambiente. No obstante, del esfuerzo diario de todos los ciudadanos dependerá los caminos más sostenibles en el entorno. Y en medio de un contexto donde el impulso de la actividad productiva es una prioridad para Cuba, emerge en la más occidental de las provincias del país, Pinar del Río, una experiencia innovadora para redimensionar la agricultura con el uso de las tecnologías. La posibilidad de introducir en los campos nacionales un concepto tan novedoso como la agricultura inteligente o 4.0 comienza en la finca Tierra Brava a dar las primeras luces. Compartimos este reporte desde el canal en YouTube del canal regional Telepinar. En unas 20 hectáreas entregadas en usufructo, Ona y su familia hicieron de Tierra Brava una finca de avanzada en el manejo sostenible de tierras. El productor del municipio pinareño de Los Palacios, que transformó el área de Marabú en un campo de frutales bajo prácticas agroecológicas, hoy se propone incursionar en la agricultura 4.0. Significa poder hacer una agricultura eficiente, para poder tener una agricultura integrada, pero además que permita y ayude a la gestión de gobierno en la toma de decisiones a nivel de municipio. Creo que es un sueño realizado. Yo creo que es el sueño de cualquier productor o el sueño de cualquier informático hecho productor. Con la guía del proyecto InfoGeo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, este productor, líder de Pinar del Río, asume la experiencia piloto de Cuba en la transformación digital del proceso productivo. Hoy aquí coincidiendo un equipo multidisciplinario de la fábrica de software, de la política ambiental, del desarrollo de redes de información, de fabricación de sensores inalámbricos, con la idea de informatizar al máximo la actividad de la producción agroecológica dentro del sistema de información ambiental y que los productos y resultados de esta información contribuyan a la evaluación del estado del medio ambiente y a todos los demás objetivos con los que cumple el sistema de información ambiental. Se ha venido trabajando mucho de arriba hacia abajo con políticas, con estándares, con sistemas de información y de ordenamiento para, de manera armonizada e integrada, poder tratar de introducir estas tecnologías habilitadoras, que más que las tecnologías, justamente es la transformación de los procesos que se están realizando en este momento a partir de utilizar mejor la tecnología. Hay que proporcionar información, capacitar, sensibilizar de manera diferente a cada tipo de actor que se va a involucrar, y de esa manera lograremos ir incorporando a más campesinos, y no solo campesinos. Aquí estamos hablando de la cadena de valor que viene de atrás y va hacia adelante. Por tanto, hay muchos actores, incluyendo el sistema de educación del municipio, de la provincia, la voluntad del gobierno local, las capacidades científicas que puedan haber o que haya que alar. O sea, que hay un proceso que en realidad es una transformación del desarrollo local. El equipo asesor comenzó los primeros pasos hacia un nuevo modelo de gestión en Tierra Brava. Parten del levantamiento de las principales demandas del sitio en infraestructura e información para diseñar una propuesta innovadora basada en la incorporación de instrumentos de medición digitales, software e inteligencia artificial. Aquí se han manejado muchas ideas. Esto ha permitido buscar un acercamiento entre las diferentes instituciones que nos estamos integrando, cooperando, buscar claridad de lo que se quiere, sobre todo saber el alcance, hacia dónde queremos llegar. Y vendrán ahora, a partir de ahora, muchos encuentros nuevos, donde ya entonces profundicemos en una de las áreas del conocimiento, de la tecnología,
para poder llevar a vidas de hecho todo lo que queremos. En el país, Tierra Brava es un referente en agroecología y en poco tiempo el ingeniero informático devenido campesino podrá hablar de cómo sus dos pasiones le condujeron a transitar hacia una agricultura más inteligente. Con esta experiencia innovadora y sostenible para el medio ambiente, cerramos esta conexión desde Cuba. Recuerde que hasta nuestro próximo encuentro a través de la señal televisiva de Cubavisión Internacional, seguimos activos en las redes sociales.